Hombres en Victoria no es una religión, es un programa que pretende mejorar su relación con Dios. En este programa te invitamos a que realices el mejor negocio de tu vida. Quédese con nosotros y reciba los testimonios y anécdotas de personas que han mejorado su vida mediante este excelente negocio. Hombres en Victoria, martes 6 de la tarde en vivo y repetición los sábados a partir de las 6 de la tarde. Carnicería Hermanos Vargas, siempre dispuestos a brindarle una excelente atención. Nuestra tradición es servirle a nuestros clientes con los mejores y más variados cortes de carne. Ubicados en un céntrico establecimiento, le atenderemos con gusto de 7 de la mañana a 7 de la noche. Le ofrecemos en carne de cerdo, chuleta, costilla, posta, tocino y chicharrón. En carne de res, bistec, corte para verduras y estofado, así como carnes para picadillo. En carne de pollo tenemos pechuga, ala, antemuslo y muslo. Excelentes filet de pescado y carnes adobado de res, cerdo y pollo. En embutidos tenemos chorizo y salchichón con receta propia de nuestra carnicería. Estamos en el mercado de Zarcero, frente al parque. Teléfono 2463-2995. Carnicería Hermanos Vargas. Desde 1998, Quesos Don Beto ha sido la empresa zarcereña que ha fabricado un pedacito de Italia para venderlo en Costa Rica. Así es, quesos de pasta hilada y quesos maduros producidos por esta compañía familiar con sus dos marcas, Quesos Don Beto y Quesos Santo Estefano, se han destacado por su calidad insuperable en los más finos hoteles y restaurantes del país. Cientos de paladares satisfechos con el excelente sabor de quesos producidos con la mejor leche de altura y las mejores técnicas de tradición italiana no pueden estar equivocados. Y si usted no se ha deleitado con estos productos, le invitamos a hacerlo. Mozzarella especial, mozzarella fresca, queso ahumado, queso ricotta, vetiano, palmito, montespino, raclette, parmesano y provolone son parte de los productos que esta empresa pone a su disposición con las líneas de quesos tradicionales y su nueva marca Santo Estefano. Contáctenos al teléfono 2463-1617 o visítenos 500 metros al este de la iglesia de Barranca de Naranjo. Autorepuestos 3A le ofrece todo en repuestos para su vehículo. Tenemos las mejores marcas en repuestos, tanto originales como genéricos, con los mejores precios. Nuestro personal técnico cuenta con amplia experiencia y estamos seguros que le brindará la ayuda necesaria para que usted encuentre lo que necesita. En nuestra base de datos actualizada existe toda la información sobre su vehículo, por eso, cuando usted necesita una parte de su auto, de inmediato sabemos la numeración específica de ese repuesto. Visítenos, que ya sea para mantenimiento preventivo, reparación o tuning, en Autorepuestos 3A le ofrecemos calidad, buen precio y excelente servicio. Ofrecemos servicio de transporte de repuestos a todo el cantón de Zarcero. Estamos ubicados 100 metros norte y 50 oeste de Cosique en Zarcero. Teléfono 2463-2333 o 2463-1622. Autorepuestos 3A. En Pan Casero Ale ponemos el esfuerzo y amor desde los procesos iniciales para que poco a poco nuestro trabajo se convierta en el mejor pan casero que llega hasta su mesa. Palitos de queso, galletas de natilla, empanadas con rellenos de piña, queso, dulce de leche y guayaba, pan dulce o salado, rosca dulce, arrollados de dulce de leche y mucho más son nuestra oferta para que usted lleve a su mesa el sabor y calidad que le hará chuparse los dedos. Pan Casero Ale. Ubicado en la Fortuna de San Carlos, Termales Los Laureles es un centro de recreo familiar en una de las zonas más atractivas para vacacionar de Costa Rica. Durante su visita puede relajarse en las aguas termales, admirar la belleza de la espléndida vista al volcán Arenal y disfrutar en familia.
En total, el balneario cuenta con 7 piscinas de aguas termales y 2 más con agua fría. Tenemos 109 ranchos, todos con acceso a electricidad y con una caja de seguridad para los artículos de mayor valor. También contamos con ranchos parrilleros, que nuestros clientes pueden disponer cuando ellos lo deseen. Además, Termales Los Laureles tiene para su disposición áreas de picnic, cancha de fútbol, cancha de voleibol, cancha de básquet, playground, comidas rápidas y hospedaje. 5 kilómetros al oeste del centro de la Fortuna de San Carlos está Termales Los Laureles, el mejor ambiente para usted y su familia. Somos Veterinaria Zarcero, el lugar donde tenemos el mejor cuidado para todos los animales. Les ofrecemos atención médica veterinaria para sus mascotas, especies mayores y, desde luego, también para animales exóticos. También tenemos servicio a domicilio. Brindamos el mejor servicio profesional con más de 10 años de experiencia. Contamos con todo tipo de alimentos para sus mascotas. Nos encontramos frente al edificio municipal en Zarcero. Puede llamarnos al 2463-3946 o, en caso de emergencia, al 8840-1354. Puede encontrarnos en Facebook como Servicios Veterinarios Zarcero. Veterinaria Zarcero. Las frutas y hortalizas son importantes fuentes de vitaminas y otros compuestos bioactivos en la dieta. Un consumo de 5 o más porciones de frutas y verduras al día está ampliamente recomendado, dado a que se asocia con un menor riesgo de enfermedades crónicas. Por esta razón, en Tramo Jailing nos preocupamos por ofrecerle la mejor calidad y variedad en frutas y verduras. Además, contamos con una amplia variedad de productos en abarrotes, lácteos, refrescos y panes. Siempre tenemos productos frescos, además de una céntrica ubicación para un mejor servicio. Tramo Jailing, 100 metros sur del Parque de Zarcero, atendido por Virgilio Alvarado Barrantes, señora e hijos. Teléfono 2463-2535. Coprerizos RL se ha caracterizado en sus más de 40 años en llevarle todo lo que necesita a sus asociados. Actualmente cuenta con 5 departamentos: un supermercado, almacén de suministros, centro de producción orgánica, crédito y financiamiento y una planta de lácteos. Acompáñenos hoy a conocer más de Coprerizos RL. En nuestro supermercado se podrá encontrar gran variedad de productos a muy bajos precios. Y para su hogar usted puede llevarse cualquier producto de línea blanca o juguetería. En el almacén de suministros de Coprerizos usted podrá encontrar todo lo que necesita para su finca, como insumos agropecuarios, materiales de construcción y artículos de ferretería. Coprerizos, buscando un crecimiento constante, cuenta con más de 12 productos, los cuales se fabrican en nuestro departamento de planta de lácteos. Y no podemos dejar de lado nuestro centro de producción orgánico, el cual cuenta también con 6 invernaderos. Somos Coprerizos RL, gente ayudando a la gente. Farmacia Rodríguez, frente al Banco de Costa Rica, agradece a toda su clientela y le recuerda su gran horario de atención, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche, con la atención que siempre nos ha caracterizado. Cuente con nosotros en esos días feriados para su bienestar y el de su familia. Farmacia Rodríguez cuenta con servicios especiales como adquisición de medias para varices, aplicación de inyectables en todo su horario de atención, toma de presión y glucosa, control de su peso, terapia física, atención especializada, cámaras de seguridad para su propia tranquilidad. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes bienvenidos a su programa Hombres en Victoria, de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, que se transmite aquí en esta su canal
ZTV de Cope Alfaro Ruiz. De verdad que es un verdadero privilegio que nos permitan entrar semana a semana a sus hogares con un mensaje positivo, con un mensaje de verdad de esperanza en un mundo convulsionado. Vamos a iniciar este programa como lo hacemos siempre, poniéndolo en las manos de Dios. Y vamos a decir, Papá Dios, te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar una vez más llegando a cada uno de los hogares. Queremos pedirte, Padre, que tomes control de principio a fin de este programa y que todo lo que hagamos y digamos acá en esta tarde sea solo para honrar y glorificar tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mi nombre es Edgar Alpiza Rojas. Yo pertenezco al capítulo de San Antonio de la Fraternidad de Hombres de Negocios. Y como les decía, de verdad que es un verdadero privilegio poder entrar hasta sus hogares, igual este programa. Me acompañan en esta tarde dos buenos amigos que nos van a testimoniar del amor de Dios y de la misericordia. Muy buenas noches, mi nombre es María de Lucía Solís, casada aquí, aquí con mi esposito. Es un gusto estar aquí y poder testimoniar de ese poder y esa misericordia de Dios. Buenas noches, mi nombre es Carlos Azopeiva, ya lo decía mi esposa, y ya tenemos 25 años de casados, gracias a Dios. Bien, bienvenidos, Rocío y Carlos, de verdad que una pareja de amigos que Dios me ha dado el privilegio de conocer. A Rocío pues mucho más tiempo, fuimos compañeros de colegio ya por los años 70, y de verdad que uno se goza de que sus amigos, porque así es, estén también en esto, estén también caminando en estos caminos que verdaderamente son de mucha bendición. Y verdad que puedo decir que mi vida tiene dos etapas muy, muy especiales, y una de ellas es esa época de colegio. Y pues de paso saludar a todos esos excompañeros que yo sé que muchos ven este programa. Y la otra etapa pues ha sido a partir de que llegué a Fraternidad. De verdad que la vida cambia totalmente cuando uno empieza a caminar en los caminos del Señor. Pero más que eso, yo quiero a partir de este momento darle la bienvenida también a los buenos amigos que nos sintonizan en los hermanos cantones de San Carlos, Naranjo, San Ramón. Y a ustedes, amigos y amigas arcereños, de verdad que qué privilegio tan grande de que ustedes sintonicen este programa, un programa de bendición que yo sé que ha cambiado y seguirá cambiando la vida de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchas familias. Nuestro movimiento tiene una visión que solo quiero recalcar. Quizá que si hay personas nuevas sintonizando este programa, pues puedan entender un poquito de lo que nosotros acá hacemos y de lo que pretende este movimiento. Nosotros no somos una nueva secta, no somos una nueva iglesia, no somos una nueva religión. Tampoco pretendemos cambiar a nadie de religión. Estamos totalmente convencidos de que esa iglesia a la que usted asiste, esa religión que usted profesa, es la mejor. Y más bien aquí, en nuestro movimiento de la fraternidad, lo invitamos, que si no está asistiendo a la iglesia, pues que empiece a asistir. ¿A cuál iglesia? A la que usted quiera, donde se sienta mejor. Quizá donde tenga sus raíces espirituales, allá donde creció, en esa iglesia. Queremos invitarlo, si no está asistiendo, a que asista. Pero si ya está asistiendo, a que se convierta en un brazo fuerte de esa iglesia. Pero yo quiero decirle que iglesia no es solamente un templo. Iglesia pues es todo el pueblo de Dios, y hay muchas necesidades allá afuera, incluso afuera de los templos, en donde nosotros también podemos ser brazo fuerte, ponernos al servicio del pastor, del sacerdote, de las personas que dirijan nuestra iglesia o la iglesia a la que usted asiste, y podamos convertirnos en verdaderos servidores. La fraternidad no tiene, digamos, ministros ordenados, no somos un ministerio, somos un movimiento. Nosotros no somos teólogos, no somos pastores ni sacerdotes,
Tampoco somos predicadores, somos personas comunes y corrientes. En mi caso personal, yo soy comerciante, Carlitos es comerciante, Rocío es ingeniera doméstica. Y de verdad que este movimiento, pues lo único que pretende es eso, que podamos llevar el mensaje a las personas que están a nuestro lado, empezando por nuestro hogar, continuando por nuestro lugar de trabajo, quizá nuestra familia, nuestro barrio. Pues es la única forma en que podamos ser fieles a la misma palabra de Jesucristo, en donde nos manda ir por el mundo a llevar el mensaje, a llevar el Evangelio de Dios. Yo quiero decirle que la fraternidad significa amistad, compañerismo, hermandad en el buen sentido de la palabra, en donde empezamos a interesarnos unos por otros, a visualizar quizá los problemas que hay en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra familia, y podamos empezar a hablarles a cada una de esas personas de que hay esperanza para su vida, de que hay un Dios misericordioso que puede solucionarle cada uno de los problemas. Es un movimiento internacional porque en nuestro movimiento tiene cabida todas las personas de toda denominación religiosa, de todo extracto social, de todos países. Nosotros no hacemos acepciones. Todas las personas son bien recibidas en nuestro movimiento. También somos hombres, mujeres y familias de negocios, porque hemos hecho acá, en este movimiento, el mejor negocio de nuestra vida. Hemos entregado muchas de esas situaciones que veníamos cargando, problemas y situaciones de todo tipo, vicios, de todo carácter, se lo hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo, y Él ha ido transformando cada una de esas cosas en su momento, en su tiempo, y hemos recibido también pues grandes bendiciones a través de ello. Y también somos un movimiento del Evangelio completo, porque Evangelio completo significa buenas nuevas, significa buenas noticias. Hoy ustedes van a escuchar de boca de estos buenos amigos, de Rocío y de Carlos, cómo Dios ha transformado sus vidas, tanto sus vidas personales como la vida de su familia. Y eso es el Evangelio completo. Como les decía al principio, en un mundo convulsionado donde se habla solo de guerras, de atentados, de cosas muy negativas, de muertes, de asesinatos, nosotros queremos traerle buenas noticias para sus vidas. Y es que hay esperanza para su vida, que la última palabra no la tiene quizá el doctor que te dijo que tenía cáncer o que estabas desahuciado o que tu matrimonio estaba destruido, ¿no? La última palabra la tiene Jesucristo, pero también tenés que accionar la fe, también tenés que dar pasos de fe y esforzarte para realmente recibir las bendiciones de Dios. Esto es la visión de la fraternidad. Nosotros, como les decía, como no somos predicadores, ni teólogos, ni sacerdotes, ni pastores, pues no venimos a dar acá una charla ni una prédica, sino que venimos a hablar de nuestra vida, en este caso de la vida de Rocío, de Carlos, de su familia. Yo quiero iniciar con Rocío. Ella es Rocío Solís Alvarado, es casada, 4 hijos, 10 años de pertenecer a este movimiento de la fraternidad. Y como les decía, tiene 2 profesiones, de verdad que 2 ingenierías. Ella es ingeniera agrónoma, pero también es ingeniera doméstica. Rocío. Sí, bueno, muy buenas noches nuevamente. Quiero darle las gracias primero a Dios por la oportunidad de estar aquí, de poder testimoniar de su poder. Y quiero contarles un poquito de mi vida. Bueno, yo provengo de una familia de 9 hermanos. Yo tuve una infancia muy bonita, muy tranquila. Yo nunca vi a mis papás pelear ni decirse cosas feas, y yo crecí en ese ambiente quizás de muchas limitaciones materiales en esa época, pero siempre recibí un buen ejemplo de ellos, de amor, de respeto, de superación. Mi papá un hombre muy trabajador y mi mamá también. Y como decía Edgar, bueno, tuve la oportunidad de ir al colegio. Edgar fue casi los 5 años de colegio, fuimos compañeros, y después Dios me dio la oportunidad de ingresar a la universidad, que estudié, saqué, como decía él, la carrera de ingeniería en agronomía.
Trabajé 2 años, pero después me dediqué al hogar. Como dice mi esposo, muchas veces la mejor empresa de todo ser humano es la familia, y yo me dediqué a la familia. Dios nos bendijo con 4 hijos, 2 muchachos ya y 2 señoritas, y la vida ha sido de situaciones muy bonitas, pero también situaciones dolorosas en algún momento que hay que contarlas para que a través de eso la gente que esté pasando situaciones difíciles se dé cuenta que el poder de Dios y que la misericordia de Dios son grandes e infinitas, como dice Edgar, cuando uno se dispone, cuando uno ora. Cuando nosotros teníamos 14 años de casados, mi esposo incurrió en un adulterio y él se fue 1 año de la casa. Fue una época muy difícil. En ese momento mi hija menor, o nuestra hija menor, tenía 4 años, y fue difícil, pero me agarré fuertemente de Dios para orar y aclamar y clamarle a Dios por este esposo, porque aprendí mucho. Aprendí que uno reclama a los hijos, reclama al esposo para Jesucristo. Aprendí que si uno dobla rodillas y que si uno le clama a ese Señor y le cree a Él, Dios obra milagros y prodigios. Y eso fue lo que yo hice en ese año, clamarle a Dios por este esposo, para que Dios lo sacara de donde él había caído, para que Dios lo levantara nuevamente. Y de verdad que Dios no se hizo esperar. Dios hizo ese milagro, porque yo lo veo así, como un milagro, como una cosa extraordinaria de su poder y de su misericordia. Y a partir de ahí comenzamos nuevamente a vivir nuestra relación matrimonial. Hemos pasado situaciones que nunca se terminan, porque estar en los caminos de Dios ciertamente es lo más lindo, es lo que más satisfacciones nos va a traer a nosotros, pero significa también que vamos a tener pruebas, que vamos a tener situaciones en las que solamente agarrados de la mano de Dios vamos a poder salir adelante y las vamos a poder superar. Hoy por hoy sigo orando y sigo clamando y sigo doblando rodillas porque la tarea no se ha terminado. La tarea se va a terminar cuando, o mi tarea por lo menos de madre y de esposa, se va a terminar cuando Dios me llame a su presencia. Antes de eso no va a terminar. Entonces hay que seguir orando, hay que seguir guerreando y luchando por la familia, por los hijos, porque afuera el mundo les ofrece muchas cosas a ellos. El mundo ofrece drogas, ofrece alcohol, ofrece cosas. Y nosotros como padres, como esposos, tenemos que orar para que Dios tenga esa cobertura sobre nuestros hijos, para que ciertamente si en algún momento llega la tentación a sus vidas, ellos tengan la capacidad de poder decir no. Tenemos nosotros como padres, como esposos, el llamado a darle a nuestros hijos ese ejemplo de que ciertamente se cometieron errores, que se cayó, pero que nos volvimos a levantar, que hubo un perdón y que ese perdón significó que nunca más se iban a escarbar esas cosas del pasado, que nunca más se iban a sacar a la luz. Hoy por hoy yo sigo declarando a mi familia en bendición, en victoria, sigo declarando que cosas grandes y maravillosas vienen para nuestras vidas, para las vidas de nuestros hijos, de nuestras hijas, que hoy por hoy, que aunque nuestros hijos, nuestras hijas, aún el matrimonio no está quizás en sus planes, pero ya nosotros oramos por ese futuro yerno, por esa futura nuera, para que Él sea el Señor el que los escoja, para que el Señor traiga la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, esa persona especial, esa persona con valores morales, con valores cristianos. Nosotros no pensamos que esa persona sea una persona adinerada ni nada por el estilo. Pensamos o queremos que esa persona sea alguien especial, una persona temerosa de Dios, una persona que quiera formar un hogar cristocéntrico como nosotros lo clamamos por el nuestro. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros, y si en este momento hay alguna persona que esté pasando alguna situación como la que en algún momento yo viví, alguna esposa, algún esposo, la solución aquí está en la oración, la solución aquí está en humillarse delante de la presencia de Dios y clamarle a ese Jesús que no está en una tumba, ese Jesús que no está en esa cruz, sino que está en medio de nosotros, como está aquí, como está en cualquier lugar en donde se esté orando. Ahí está el Señor,
y Él está atento con sus oídos a escuchar ese clamor, ese llanto y a traer la respuesta y a traer la bendición a esas vidas y a esas familias. Este es el mensaje que yo les traigo, un mensaje de bendición, un mensaje de fe, de esperanza, de creer y confiar ciegamente en el poder y en la misericordia de Dios. Gracias, Rocío. Con gusto. De verdad que es un testimonio de bendición en donde pues podemos ver reflejada el amor y la misericordia de Dios en medio de sus hijos, porque de verdad que nosotros muchas veces no hemos entendido, no hemos aceptado que somos realmente hijos de Dios y que tenemos también grandes bendiciones para nuestras vidas, pero tenemos también que alcanzarlas, tenemos que luchar por ellas. De verdad que nuevamente, Rocío, pues un testimonio de mucha bendición. Y sabemos que tenés mucho más cosas que han pasado en tu vida y en tu familia, pero el tiempo es nuestro principal enemigo, digámoslo así. Y yo quiero pues también presentarles a Carlitos, don Carlos Asofeifa Rodríguez, que nos va a compartir también su testimonio. Recuerdo este hombre cuando llegó a este movimiento y de verdad que ha sido también de mucha bendición su vida, lo que él ha recibido también, Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Yo quiero decirle a esas personas que hoy están viendo el programa por primera vez que esto no es casualidad. Como lo decía mi esposa, somos un matrimonio rescatado y bendita la hora porque yo tengo más o menos 10 años de haber regresado a mi hogar. Como ustedes escucharon, yo duré un año fuera de mi casa y han sido los 10 mejores años de mi vida. Tengo casi 20 años de estar en fraternidad. Llegar a este ministerio, a esta bendita fraternidad, ha sido una bendición. Sé que pues tuve una caída y los valientes se vuelven a levantar. Gracias a Dios por haberme permitido haber conocido este ministerio. Porque en realidad el haber llegado a la fraternidad es una bendición de Dios. Hoy por hoy tengo una relación muy bonita con Dios. Como decía mi esposa, en esto hay que orar. Edgar lo decía también. Sí tenemos situaciones, pero tenemos un Dios grande y poderoso que toma control de toda situación. Y como les decía, haber llegado yo a este ministerio fue de bendición porque yo vengo de un hogar disfuncional. En realidad, cuando doy testimonio tengo que empezar a recordar cuántos hermanos tengo porque fuimos totalmente separados. Yo fui abandonado a la edad de 7 años, me dejaron solo. Vengo de San José, yo soy de San José, ya tengo 25 años, cumplimos ahora en diciembre de casados y más o menos eso, 25, 26 años de estar viniendo o de haber venido a este lugar tan bello. Soy de un lugar que se llama La Abuelita y ahí fue mi infancia, una infancia bastante marcada, una infancia donde el ambiente en el que yo vivía era con drogadictos. Esa fue mi infancia. El daño que me hizo mi madre haberme abandonado y el asunto es que ella se llevó a mis demás hermanos. Nosotros somos 11 o 12, no sé. Y mi madre se llevó a los demás, me dejó a mí con 7 años. Y mi padre era bastante anciano. Cuando yo nací, papá tenía 56 años. Entonces yo no sé lo que es tener el cariño de una madre ni de un padre. Y como les cuento, me crié en ese ambiente donde yo llegué a conocer todo tipo de drogas. Bendita la hora porque en realidad yo nunca agarré la droga y la probé, nunca la llevé a mi boca.
Y siempre decía yo que tenía bastantes problemas y que yo no quería entrarme más en más problemas. Yo siempre rechacé la droga por ese sentido. Y yo digo que era que Dios me estaba librando de algo más. Si yo no hubiera podido salir de eso, hoy estuviera o en una cárcel o estuviera muerto, porque yo iba a Sagrada Familia a traer cocaína. Y entonces, la verdad es que Dios tenía un propósito para mí. En el año 90 llegué a este bello lugar. Cambié el viajecito mío que iba para Punta Arenas por este lugar y llegué a conocer a la que está hoy aquí a la par mía, mi esposita. Una bendición, como ella lo decía, nos regaló Dios 4 hermosos hijos. Al principio, cuando llegué yo a este lugar y a mi matrimonio, llegué cargado con todo aquello que yo traía, con odio, con rencor, con resentimiento, una persona sumamente acomplejada. Yo era una persona que las palabras a mí tenían que sacármelas. Si me preguntaban mi nombre, lo decía paso por paso, Carlos, ¿qué? Y me preguntaban el segundo nombre y así lo decía. El primer apellido y el segundo apellido, todo tenían que sacármelo de la boca porque a mí me daba temor hablar. Y si hoy estoy aquí es porque de verdad Dios ha hecho un milagro en mi vida. Él cambió mi vida, Él sanó mi corazón. Él, ese odio que yo sentía para con mi madre, porque yo inclusive la llegué a maldecir, yo maldecía a mi madre. Y eso fue algo de las cosas que yo tuve que hacer. En 2 ocasiones busqué a mi madre después de haber empezado en este ministerio y haber recibido una capacitación. Pude ir donde mi madre a pedirle perdón, y en una segunda ocasión igual volví a ir porque escuché a una persona decir que a nosotros nos hacía falta la bendición de una madre, y tuve la oportunidad de volver a ir a buscar a mi madre a San José y pedirle perdón nuevamente y decirle que me bendijera. A partir de ese momento empecé a levantarme, porque yo siempre he sido, desde que llegué a este cantón, siempre he sido una persona muy trabajadora, siempre me ha gustado superarme. Hoy, gracias a Dios, tengo un negocito propio, soy agricultor y comerciante, y de eso vivimos, de eso le hemos podido dar estudio a nuestros hijos. Tenemos 2 hijos ya bastante grandes que están en la universidad y 2 de colegio, y ha sido una bendición. La gloria y la honra ha sido para él, porque en realidad ya esperamos el próximo año ya la graduación de nuestro hijo mayor, y eso de verdad son de las bendiciones que Dios nos ha regalado. Llegamos a este ministerio y como decía Edgar, como lo decía mi esposa, aprendimos a orar, aprendimos a poner las cosas en manos de Dios. Y para mí, en realidad, la relación, lo que yo siento, yo no siento que ese Jesucristo está lejos, que ese Dios está lejos. Ese Dios para mí está aquí a la par mía, lo decía mi esposa. Él está en medio de nosotros. Él tiene más deseo de que nosotros le busquemos, de nosotros, que nosotros de Él. Él hace milagros, Él hace milagros. La verdad es que yo le digo a cualquiera de ustedes que esté pasando una situación difícil, como decía mi esposa, doble rodillas, pídale a Dios de verdad, de corazón, y ustedes van a ver cómo Dios se manifiesta, porque en realidad lo hemos visto muchísimas veces. Nuestro hijo mayor, cuando tenía 1 año, él empezaba a padecer de asma. Hoy ya ese hijo tiene 20, va a cumplir 25 años, 24 años, y cuando ese hijo... Cuando empezó con esas situaciones, era todo el tiempo, había que estarlo llevando a la clínica, ponerle nebulizaciones, y empecé a hacer eso que me enseñaron aquí. A mí me decían, ore por sus hijos, ore por su esposa, y de verdad que empecé a hacerlo, y al tiempito pudimos ver la mano de Dios cuando ese hijo no volvió a padecer de asma. Nuestro hijo, que seguía igual con una situación de salud, lo pusimos en manos de Dios, y Dios siguió manifestándose con ese niño que tenían que operarlo. Mi hija mayor igual, ella nació con soplo en el corazón y también la iban a operar, y al final no hubo que operarla. Nuestra hija menor igual, ella tuvo una situación donde había que, bueno, al final tuvieron que operarla 2 veces de un lunar que parecía que era cancerígeno, y bendito Dios, porque en realidad todo se hizo y no hubo necesidad de,
de asustarse, porque Dios es grande, que mi esposa muchas veces ha hecho sanaciones. Y cuando empezaron a pasar las cosas, yo siempre decía, Dios no ha hecho un milagro en mí. Y empecé a ver la gloria de Dios. Yo hace un tiempo me había metido un clavo de 4 pulgadas en mi pie. Me había llevado un golpe en una mano donde yo no aguantaba esa mano. Y estaba con un problema en una muñeca, en mi muñeca derecha. Me fui para donde un médico y me dijo que lo que tenía en la muñeca era una inflamación del túnel carpal. Le pregunté a un compañero médico de Cruz Roja y me dijo que eso es solamente operándolo. Y me acuerdo que yo se lo puse a Dios y le dije, Señor, necesito un combo, porque Edgar decía ahora que tenemos una misión, que es llevar ese mensaje de prosperidad, ese mensaje de bendición a todas las naciones, a todas las personas. Y estaba yo en Naranjo hablándole a una mujer de este Jesucristo vivo, al que yo llegaba a presentarle, y yo le decía a esa señora, y probablemente estará diciendo usted, ¿cómo Carlos viene a hablarme a mí de un Jesucristo vivo y está todo hecho leña? Y cuando yo salí de ese lugar, pero antes de eso yo le dije a la señora, la próxima semana cuando usted y yo nos veamos, usted me va a ver sano. Y así fue, cuando yo salí de ese lugar, yo le dije, Señor, necesito un combo, porque yo necesito demostrarle a esa señora que el Dios del que yo hablo es un Dios de poder, es un Dios que hace milagros. Y así fue, de verdad que así fue, y así ha hecho montones de milagros Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. Con el camión, yo tengo una ruta para Guanacaste, y en una ocasión venía yo de Guanacaste, y en una recta ya que debe tener unos 2 kilómetros, yo venía manejando cuando de repente yo veo de frente mío una mancha larga, a lo largo yo vi una mancha nada más. Cuando empezamos a acercarnos, lo que vi fue una llanta de una carreta que venía en medio del carril donde yo venía. Venían muchos carros al lado contrario de donde yo iba, y yo pensé, si jalo el camión para un lado o para el otro, pongo en peligro mi vida o la vida del compañero. Y yo lo que hice fue, voy a dejarlo que pegue en el centro y que sea la voluntad de Dios. Si soy yo el que me voy a morir o si es el compañero, que sea la voluntad de Dios, pero que no sea decisión mía. Y lo único que yo pude decir fue, Padre, en el nombre de Jesús, y ya está. Eso fue todo el tiempo que yo tuve. En eso yo vi como que alguien le hubiera dado una patada a una llanta, como cuando uno lo hace. Y fue increíble ver cómo esa llanta venía tan derecho, había recorrido, no sé, 100, 150 metros directo al camión, y en ese momento esa llanta se desvió. Y la verdad es que yo hoy puedo decirles a ustedes que hoy nos están viendo que verdad que nosotros venimos a presentarles un Jesucristo vivo, un Jesucristo que hace milagros. Hace cerca de unos 2 años, un día como hoy, yo llegué de Guanacaste, hoy yo vengo de Guanacaste, y el día miércoles amanecí con mi vista nublada, y por el tiempo que tengo de estar en Cruz Roja, me di cuenta que era síntoma de azúcar. Me hice una glicemia, y esa glicemia mía estaba en 300 y resto. Así pasé miércoles, pasé jueves. El viernes yo voy a Paquera y yo no pude ir a Paquera. Yo mandé a alguien y el viernes me fui para el hospital. Cuando yo llegué al hospital, me diagnosticaron diabético, y he aprendido a través de los años, a través de estar leyendo la palabra y todo esto, que hay una promesa ahí en Isaías 53, 4 y 5 que dice que por sus llagas fuimos sanados. Yo había entendido un día que ese fuimos es pasado, que no es presente ni tampoco es futuro. Y ese día, cuando yo llegué al hospital, 4 médicos me vieron de las 7 de la noche a las 10 de la noche, y los 4 me decían, usted es diabético, bienvenido a los diabéticos. Y mis palabras siempre fueron, yo no recibo eso en el nombre de Jesús. Esa noche me pusieron un cc de insulina y 250 cc de suero, y esa es toda la insulina que ha entrado a este cuerpo. Para mí ha sido un reto de fe, porque en realidad en alguna otra ocasión
me hice alguna glicemia y la glicemia salía un poquito alterada y yo le decía a mi Dios, Señor, yo me muevo por fe y no por vista. Y la verdad es que yo me he sentido muy bien de salud. En una ocasión, estando allá en Paquera, iba con muchísima calor y yo digo que eso fue la prueba de fuego, de ver lo que Dios había hecho en mi vida, porque yo llegué a una soda y pedí una Coca-Cola, tenía el deseo de tomarme una Coca-Cola. Yo evito los azúcares y no había una Coca-Cola pequeña, había litro y medio. Entonces yo le dije a la señora, démela, y yo la vacío en una botella y yo me la llevo. La sorpresa fue que me la tomé toda. Y yo sé que las personas que nos están viendo, que son diabéticas o que conocen, que tienen conocimientos médicos, saben que una persona diabética, si hace eso, probablemente va a parar al hospital o cae muerto, porque el azúcar se le va muy arriba. Y yo me tomé esa Coca-Cola y yo no sentí absolutamente nada. Entonces, eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Depende de la fe que usted tenga, así va a ver usted ese respaldo de Dios. Yo hoy le digo a todas esas personas que hoy nos están viendo y que tienen diferentes situaciones, que se den la oportunidad de buscar un lugar de como esto, donde, como decía Edgar, no somos una nueva iglesia, no somos una nueva religión. Lo que aquí hacemos es cambiar de relación con Dios. Yo tenía un Jesucristo clavado en una cruz. Hoy por hoy tengo un Jesucristo vivo, que anda conmigo, que me ha acompañado, siempre me respalda. Hemos ido a orar por personas, he visto personas sanarse de cáncer, he visto personas sanarse de diferentes situaciones. En una ocasión íbamos para una oración y yo llevaba una, no sé lo que es una jaqueca, pero yo creo que lo que yo llevaba era una jaqueca. Era un dolor tan intenso en mi cabeza y nos bajamos del carro y había que meterse en una alameda. Y de donde estaba el carro a la casa habían 100 metros. Y yo le dije, Señor, si tú quieres que yo vaya a hablar de ti, sáname este dolor de cabeza porque no puedo concentrarme. Y en 100 metros ese dolor se fue. Y de verdad que, en realidad yo les digo, de verdad que dispongan, abran su mente y su corazón, busquen grupos espirituales donde nos ayuden a crecer espiritualmente, a conocer de ese Jesucristo vivo. Y que Él va a hacer milagros, y así los ha hecho en mi vida, los ha hecho en mi esposa y los ha hecho en mi familia. Y yo sé que para Edgar, que está hoy aquí con nosotros, también Dios ha hecho grandes milagros en la vida de Edgar. Yo no sé cómo estaré de tiempo, pero no puedo seguir más. Bueno, para mí, en realidad, como le digo, la vida no fue fácil, fue una infancia muy difícil. Algo que Dios hizo en mí, como les decía al principio, Dios tenía un propósito, porque que conoce San José y conoce el mayoreo, sabe que detrás del mayoreo pasa la línea del tren, y fueron infinitas. La verdad es que yo no sé cuántas veces el diablo me dijo a mí que me matara. Yo fui una persona que quise quitarme la vida muchísimas veces. A veces yo escuchaba la pitoreta del tren y yo corría hasta detrás del mayoreo, porque a un lado estaba el mayoreo y al otro lado estaba el cementerio obrero. Y entonces ahí era un buen lugar para quitarse la vida, y muchísimas veces lo pensé. Y llegaba y me paraba a medio metro de donde me pasaba el tren. El diablo me decía, tíresele, así se le van a acabar los problemas. Y yo nunca tuve la valentía, la fortaleza para tirarme, pero por eso les decía, Dios tenía un propósito. Yo nunca creí llegar a tener un matrimonio, yo nunca pensé que yo era lo suficientemente hombre para tener una esposa, para tener hijos, porque el diablo me decía que yo no valía nada. En una ocasión vi a un hombre acariciar un perro, le puso sus patas en las rodillas y ese hombre empezó a hacerle caricias, sobarle la cabeza al perro. Y el diablo me decía, valés menos que un perro, porque el perro tiene quien le hagan cariño, usted no tiene. Y eso fue algo que me marcó por muchísimos años, que solamente cuando llegué a este ministerio y empezaron a presentarme a ese Jesucristo vivo, fue que Dios llegó a sanar todas esas heridas. Primero a sanarme a mí, porque nadie puede dar de lo que no tiene.
Yo sé que hay muchas personas ahí que guardan resentimiento, que tienen odio, que tienen rencor. Y lo primero que yo le aconsejaría a usted, mi amigo, mi amiga, es que busque de Dios para que Dios primero sane su corazón, porque después de eso vienen cosas lindas, el perdón para con sus hijos, perdón con su esposo, con el padre, con la madre. Yo deseo, siempre lo he deseado, no sé si se va a llegar a dar, pero yo cuando veo familias que se reúnen, como en esta época que ya se va a aproximar, diciembre, Navidad, siempre ha sido un deseo mío que haya una apertura de corazón y que yo pueda sentirme con mi familia como eso, como la palabra lo dice, como una familia. No es así, yo con mi madre hablo poco, ella vive muy largo de San José, y como les decía, yo ya sí la perdoné, yo no siento resentimiento, yo no siento absolutamente nada por ella, y con mis hermanas hablo con ellos y todo, pero no hay esa relación de familia, y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. De verdad que son muchísimas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, las cosas que ha hecho con mi familia. Como les decía, ya tenemos un hijo que el próximo año se gradúa, y eso ha sido una bendición, el poderle darle estudios a mis hijos. Cuando yo creía que no iba a poder tener familia, cuando creí que no iba a poder, que no era merecedor de tener hijos, Dios nos ha bendecido con 4 hijos estupendos. Ya son hijos que pasan esos 2 mayores de los 20, 24 y 22 años. Y nosotros como pareja, como matrimonio, no sabemos lo que es desvelarnos por hijos que llegan tarde o que andan tomando licor. Igual con nuestras hijas, es una bendición que nuestra hija mayor tenga 20 años, 21 años, y que nosotros no sepamos lo que es que ella nos diga voy a salir y que lleguen las madrugadas. Mi esposita todavía no sabe lo que es trasnocharse por un hijo, y sabemos que eso es una bendición de Dios y que así va a seguir siendo. Nosotros vemos a nuestros hijos graduados, profesionales en excelencia, así lo hemos clamado y así va a ser. Como decía mi esposa, yernos y nueras en excelencia, porque hoy declaramos que nuestros hijos son para Jesucristo, no para el mundo. Vemos situaciones como las que pasó estos días en Francia, y qué bendito Dios, porque vivimos en un país como el que vivimos, que no vemos nada de esas cosas, pero también no valoramos lo que tenemos. Esa gente en este momento está sufriendo por todas esas situaciones, y nosotros que vivimos en este lugar no valoramos lo que tenemos. A veces no valoramos a nuestra esposa, a veces no valoramos a nuestros hijos, porque lo que hay en nuestro corazón es puras cochinadas. Sí. Carlos, por tu experiencia de vida, esa niñez tan marcada, ¿qué podrías decirle quizá a esas parejas o a esos, sí, digamos, matrimonios que están atravesando situaciones y que muchas veces en ese egoísmo de hacer su vida por separado, sencillamente porque no quieren enfrentar una realidad, que muchas veces las cosas andan mal porque no hay presencia de Dios en la vida de las familias? Por tu experiencia como niño, ¿qué podrías decirle a esas parejas que están pensando quizá en tomar una decisión, un divorcio o separarse? Bueno, en realidad, cuando a mí me pasó lo que me pasó, yo siempre he dicho que fue cobardía. ¿Por qué? Porque nosotros siempre buscamos la salida más fácil. No nos damos cuenta el daño que le hacemos a nuestros hijos. Para mí, mi infancia fue muy, muy dolorosa, muy triste. En una ocasión, como era tan niño, hoy en día un niño de 7 años agarra un teléfono, agarra una computadora y la hace para arriba y para abajo. Cuando nosotros nos criamos, éramos medio babosos. Con 7 años razonábamos muy poco. Y de esas cosas que uno hace y que marca a los hijos, me acuerdo que yo me estaba alistando para ir a la escuela. Cuando mi madre se fue, yo estaba en tercer grado de la escuela y dejé un disco prendido
para calentar mi almuerzo, me fui a jugar porque tenía un rato, y lo que yo hice para llegar, cuando llegué y para saber cuál era el disco que yo había puesto, fue tocar. Y yo me hice una quemada que me fue una bomba que se me hizo en toda la mano. Yo culpaba esto de mi mamá y de muchas situaciones que me pasaron, que me traían dolor, tristeza. Yo culpaba a mi mamá, y por eso el odio, por eso el rencor. Yo le digo a esas personas que hoy están pensando en eso, que no sean cobardes, que le hagan frente a la situación, a la vida. Si nosotros somos un matrimonio rescatado hoy felizmente, muy, muy feliz, yo le digo a mi esposa, yo lo digo otras veces, hoy yo amo a mi esposa más que cuando me casé. ¿Por qué? Porque probablemente cuando uno se casa, uno siente esas calambres, esas cosas en el estómago, y uno dice, estoy enamorado. Pero cuando Dios pone un verdadero amor, es más que eso. Es más que sentir esas palomitas que dicen, qué sé yo, cosas como esas. Es más que eso. Es ver a su esposa, es valorarla, es ver a sus hijos, es valorarlos. Es desprenderse, es dar más de lo que uno tiene por nuestros hijos. Hoy yo le digo a esos matrimonios, busquen de Dios, hay solución. No es separarse, no es hacerle más daño a nuestros hijos. Y a esos matrimonios que están pasando por esa misma situación y que hay problemas con los hijos, igual. A esas madres, oren, lo que decía mi esposa al principio, oren. Oren, pidan a Dios, no solamente por esos esposos, sino por esos hijos. Reclamen a ese esposo y a sus hijos para Jesucristo, no para nosotros como padres. Bien. Carlos, hay una oración que hacemos normalmente cuando iniciamos y en todo momento en la fraternidad, que de verdad que esa oración marca la diferencia, y si la hacemos de corazón, de verdad que quisiera que hicieras esa oración de aceptación. Claro que sí. Para todas esas personas que hoy nos están viendo por primera vez, como decía Edgar, esta oración es de poder. Dice la palabra de Dios que lo que confieses con tu boca, eso vas a recibir. Y si usted declara que su esposo, que sus hijos salen de drogas, de alcoholismo, si lo sigue repitiendo, eso va a pasar. Y hoy vamos a hacer una oración donde vamos a decir que Jesucristo va a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Si lo tienen a bien, inclinan su cabeza ahí donde está y hacemos esa oración. Padre de la gloria, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, creyendo y confiando, Señor, en tu promesa, que tú dices que donde dos o más se reúnan en tu nombre, tú vas a estar, Señor. Y hoy sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, que vengas a nuestra vida, Señor. Hoy te aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. Hoy te pedimos, Padre Santo, que no borres nuestro nombre del libro de la vida, Señor. Queremos pedirte, Señor, que rompas con toda cadena, con toda atadura, con toda drogadicción, con todo alcoholismo, con todo mal carácter. Padre, con todo problema de carácter, Padre Celestial, que estemos generando en nuestros hogares donde hay agresión. Padre, en el nombre de Jesús, cortamos con esto. Y te pedimos, Padre Celestial, que abran los graneros de los cielos, Señor, para que en todas estas familias que hoy están ahí, detrás de ese televisor, viendo este evento, Señor, haya bendición, haya salud, haya paz, y que en este mes que se aproxima, Señor, que haya mucho amor, Padre Celestial. Queremos cero violencia, Señor, no solamente en nuestro cantón, Señor, sino, Padre Santo, en todo nuestro país. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y amén. Bien. Muchas gracias, Rocío y Carlos, que nos han dado de verdad ese bonito testimonio de cómo Dios puede transformar todas las situaciones que muchas veces no son quizá de bendición para nuestra vida, pero que si las entregamos, Él las va a tomar y las va a convertir en verdaderas bendiciones para nuestras vidas y la de nuestras familias. De verdad que a partir de este momento, pues ponemos a disposición de ustedes nuestro número acá en cabina, el 2463-9002, si usted quiere hacer su reporte de sintonía.
a partir de este momento pues puede hacerlo. Yo quiero invitarlos a celebrar el 20º aniversario del capítulo Zarcero. Va a ser este jueves 19 de noviembre a las 6:30 de la tarde, acá en la cocina de turno en Santa Teresita. 20 años de que esta bendita fraternidad llegó a este cantón de Zarcero. Hoy hay más de 10 grupos acá, tanto en el cantón de Zarcero como en algunos lugares vecinos, trayendo bendición a la vida de muchas personas y de muchas familias. De verdad hay que invitarlos para acompañar a los buenos amigos del capítulo Zarcero. Bien, tenemos una llamada. Adelante, su nombre, por favor. ¿Aló? Sí, adelante, su nombre, por favor. ¿Aló, Yamile Conejo Alvarado? Sí, adelante. Sí, yo soy de Pueblo Nuevo. Sí, adelante. Sí, los felicito a ese matrimonio porque yo estoy viviendo una situación algo parecida a ellos. Sí. Y yo estoy yendo aquí al capítulo de Pueblo Nuevo. Y me ha hecho muy bien esas reuniones y los felicito de todo corazón y que sigan adelante. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por tu llamada. De verdad que pues vas por buen camino. Si seguís perseverando, pues vas a ver bendiciones también en tu hogar. Sí, buenas noches, adelante. Su nombre, por favor. Buenas noches, le habla Katia Céspedes de San Juanillo. Sí, Katia, adelante, buenas noches. Para felicitar a estos compañeros valientes que hemos compartido con ellos, de verdad, muchas cosas lindas, que el Señor los siga bendiciendo por ese testimonio tan bello. No lo había escuchado y es algo grande, de verdad, lo que el Señor ha hecho en ellos, así como lo ha hecho también en nuestras vidas. Y también para invitarlos a nuestro aniversario, si Dios lo permite, es el viernes 20 a las 7 de la noche en el Salón de la Catequesis. Es un evento especial porque va a ser un evento donde vienen jóvenes a testiguar de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Así que invitamos a los jóvenes y a padres de familia a acompañar en este evento que el Señor tiene cosas grandes. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias, Katia. De verdad que acá tenía la invitación, pero bueno, usted se me adelantó y invitarlos también para que acompañemos a los amigos de San Juanillo el próximo viernes 20. Y nuevamente, pues igual, a los compañeros acá del capítulo de Zarcero, el jueves 19 a las 6:30 de la tarde, un evento especial donde vamos a compartir pues música de alabanza y también testimonios y todo lo que normalmente hacemos en los eventos de fraternidad, como les decía, porque son 20 años de que esta fraternidad pues llegó a este cantón a traer bendición. De esta forma pues ponemos punto final a nuestro programa Hombres en Victoria, no sin antes agradecer a Cope Alfaro Ruiz y su canal amigo ZTV, igualmente a nuestros patrocinadores, que de verdad que ellos son los que hacen posible que este mensaje, que este programa llegue hasta sus hogares. Igualmente a ustedes, amigos y amigas televidentes, que son la razón de ser de este programa. Muchas gracias por su sintonía. Y contagien a otras personas, cuéntenles, dígales cómo todos los martes, a partir de las 6 de la tarde, hay un programa en este canal que puede traer bendición para su vida. Pero también, en primer lugar, pues dar gracias a Dios, que es quien realmente hace posible que todo se haga. Carlos, para despedir. Sí, Edgar, yo quería, para esta muchacha que llamó, por primera vez que dice que tiene una situación difícil con su matrimonio, yo quisiera invitarla a que nos acompañe, si pudiera, esta semana a nuestro aniversario, y me gustaría poder hablar con ella y podernos poner a su disposición para poderle ayudar con ese problema. Bien. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Rocío, también por acompañarnos. Igualmente agradecer también a los compañeros en cabina, acá a Luisito y a Juan, que también pues
hacen su labor para que esto sea posible, este programa. Así que tengan todos muy buenas noches, que Dios les bendiga sus hogares ahora y siempre. Muchas gracias. Hombres en Victoria no es una religión, es un programa que pretende mejorar su relación con Dios. En este programa te invitamos a que realices el mejor negocio de tu vida. Te invitamos a asistir a las diferentes reuniones y actividades que se dan en todo el país. Hombres en Victoria, martes 6 de la tarde en vivo y repetición los sábados a partir de las 6 de la tarde.